Hello, brothers and sisters. Saludos hermanos y hermanas. One once more. Saludos una vez más. Saludos. Yeah. Um, I have another message for you. Tengo otro mensaje para ustedes. Y este mensaje es sobre la reforma de la vestimenta. La profeta de Dios dice que el tema de la reforma de la vestimenta es un tema importante para el pueblo de Dios. Pero antes de comenzar, tengamos una palabra de oración. Father God, which are in heaven, Dios, que estás en el cielo, we invite you once more to be with us in our midst. We ask, Father, that you open our hearts. Pedimos, Padre, que abras nuestros corazones, that we may uh, listen to your voice and obey. Que podamos escuchar tu voz y obedezcamos. Now we know the subject of, of dress. Ahora sabemos que el tema de la vestimenta uh, may be a difficult one to comprehend or understand puede ser un tema difícil de comprender because um, your people have departed greatly from you. Porque tu pueblo se ha apartado eh, grandemente de él. But Father, we are here today Pero Padre, estamos aquí el día de hoy to to your voice and your for us. y queremos escuchar tu voz y tu guía para nosotros. So, us with your Holy Por lo cual, ilumínanos con tu Espíritu Santo. Surround us with your angels. Eh, rodeanos con tus ángeles. We pray in Jesus name. En, oramos en el nombre de Jesús. Amén. I want to start by reading this quote from a spirit of prophecy. Empezar leyendo esta cita del espíritu de profecía. And it says, um, "An influence is increasing to have—I have it in Spanish. Okay. An influence is increasing to have women in their appearance and dress as near like the other sex as possible, and fashion their dress very much like men. But God pronounces this an abomination." Tremendo, dice, modestia según el estandarte de Dios. Está aumentando la influencia de que las mujeres tengan apariencia y se vista lo más parecido posible al otro sexo y que su forma de vestir sea muy parecida a la de los hombres, pero Dios lo declara abominación. Eh, I want to confirm this. Why don't we go to the Bible? Y quiero confirmar esto, ¿por qué no vamos a la Biblia? So, Durad Duradmi. Entonces es Deuteronomio um, 22. Página 20, eh, capítulo 22? Verse Versículo 5. Are, are we there? ¿Estamos ahí? 21. 22. Uh, 22 5, yeah, 22. And it reads, "The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, and neither shall a man put on a woman's garment." Y dice lo siguiente, "No vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre se pondrá vestido de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto." So for all that do are an abomination unto the Lord thy God. So was the prophet right? Entonces, ¿qué es lo que escribe la profeta de Jehová? Was it? Was she correct? Al caso no tenía la razón. Because, you see, the spirit of prophecy, what a Sister White shared with us, she was inspired by the Holy Spirit, which is the same spirit that inspired the, the, the Bible. Verán que la hermana White, todo lo que escribió, fue inspirada por el Espíritu de Dios, porque el mismo Espíritu que inspiró a la hermana White, inspiró a los escritores de la Biblia. Ella es una extensión de la Biblia. Okay. So I want to begin by saying this is this is a quote from Spirit of Prophecy. Ahora quiero comenzar diciendo esto, esto es una cita del Espíritu de Profecía. And she says, my apology for calling your attention again to the subject of the dress. Y Ella dice, mis disculpas por llamarles la atención al tema de la vestimenta. Is that some do not seem to understand what I have before written? ¿Es que hay unos que no comprenden lo que yo escribí una vez? And an effort is made by those who perhaps do not wish to believe what I have written. Y hay un esfuerzo que se está llevando a cabo aquellos que no quieren creer lo que yo he escrito. To make confusion in our churches. Para crear confusión en nuestras iglesias. Upon this important subject. Sobre este tema tan importante. I give the following statements. Yo doy las siguientes declaraciones. Que yo deseo que para siempre ponga el tema a descansar por vida. So far as my are en cuanto lo, en cuanto a lo que respecta a mis testimonios. So shared, uh, the, the in, in en, entonces la profeta de Dios compartió la voluntad de Dios para nosotros en cuanto la manera de vestir. But some did not heed the the guidance. Pero muchos eh, no obedecieron la recomendación. Or the instructions. O las instrucciones o, o el consejo. They rebelled against God. Se rebelaron contra Dios. And they created confusion in the churches. Y ellos crearon confusión en las iglesias. Now keep in mind, this was on during Ellen White's time. Ahora tengan en cuenta que esto fue durante el tiempo de la hermana White. Which was back then, they dressed very modest. Por lo cual en aquel entonces se vestían muy modestamente. So, let's see what's going on today. Uh, ahora veamos qué es lo que está sucediendo el día de hoy. El Señor es deshonrado por su conformidad a cómo la gente se está denegando en cuanto a la moda. Gracias, hermanitos. This is a quote from again, Sister White. This is found in Review and Herald. Esto nuevamente es una cita de la hermana White. Y lo podemos encontrar en Review and Herald. And it says, "My sisters." Y luego dice, "Mis hermanas." Your dress is either telling either in favor of Christ. Tu vestimenta ni está ni a favor de Dios. And the sacred truth. Y la verdad sagrada or in favor of the world o a favor del mundo which is it ¿A ¿Cuál es? Remember that we must all answer to God for the influence we exert. Recuerdan que todos debemos de responder a Dios por la influencia que ejercemos. So depend how we dress. Así que dependiendo cómo vestimos we show the world who we are. De de demostramos al mundo quiénes somos. And we we have a job to do, right? We are winning. We need to win souls for the kingdom of heaven. I want to give you an example of a, that happened to a friend of mine, a sister in Christ. She loves God and she loves uh, a obra misionera. She loved to get out there and share. And Jesus to others. Ella ama mucho a Dios y le gusta mucho la obra misionera. Le gusta salir y compartir el amor de Dios con otros. But she had not learned of the dress reform. Pero no no había aprendido de la reforma so she was de vestimenta. Wearing, she went out pants. Entonces ella salió usando pantalones. And as she, uh, a man, y cuando ella encontró a un hombre And she was uh, beginning to share the Bible truths to him. Y ella comenzó a compartir las verdades bíblicas con él. And do you know what the man said to her? ¿Y saben lo que el hombre le dijo a ella? He said, "I cannot listen to you because you're wearing pants." El hombre le dijo, "Yo no te puedo escuchar porque tú estás usando pantalones." So what influence did she exert upon that man? Entonces, ¿qué influencia fue la que ella impuso sobre ese hombre? Her influence was dead. Su influencia estaba muerta. So this is what she means by, we need to answer to God for the influence we exert. Y esto es a lo que ella se refirió cuando dijo. Todos tenemos que responder a Dios por la influencia que ejercemos. Now remember, she did not know of dress Ahora recuerden, ella no sabe, no okay. sabía de la reforma. So God not hold she did not know. Entonces Dios no la mantendrá responsable si ella no sabía. Pero Dios me dio la oportunidad a mí para ministrarle a ella la reforma de la vestimenta. Y once, I I taught her these, uh, these truths, y una vez que yo le enseñé a ella estas verdades, uh, she told me the next day, ella me dijo el próximo día, I'm convicted. estoy convencida. I threw all my pants away. Tiré <laughs> todos mis pantalones. Give, <laughs> God, all glory to God. Y toda la gloria a Dios. So I said, God. Entonces yo dije, alabado sea Because el Señor. She had an heart. Porque ella tenía un corazón obediente. She didn't fight me. Ella no me peleó. Ella escuchó She listened to what I had to say. Ella escuchó lo que yo tenía que decir. She went to God in prayer, ella fue a Dios en oración. And God her, y Dios le contestó a ella. And what I had y confirmó lo que yo había compartido con ella. Entonces yo quiero confirmar cualquier cosa que yo diga aquí a ti el día de hoy. She to listen. Que escuches, and then go to prayer. Oración, and allow God to confirm all these things to you. Now in the Ellen White's time. Ahora, en el tiempo de Ellen White. In the year 18 around 1815-1800 1850, There was a movement that was raised by the enemy himself. Había existía un movimiento que surgió por el mismo enemigo. It was called the feminist movement. Era llamado el movimiento feminista como el que vemos hoy. Era un movimiento para lograr que las mujeres usaran pantalones. The women wanted to be like men. Las mujeres querían ser como los hombres. Este movimiento fue uh, liderado por espiritualistas. Y este movimiento fue liderado por espiritistas. ¿Al caso pregunta? Nosotros queremos tener algo que ver con los espiritistas. No. No, somos cristianas ¿verdad? We're Christians, right? we have to be separate. Tenemos que estar separados. Peculiares. Y tenemos que seguir el liderazgo de Dios. And not the enemy. Y no al enemigo. So I want to share here in the screen. Entonces, yo quiero compartir aquí con ustedes en la pantalla. You're going to see the picture of these two ladies. Van a ver ustedes la imagen aquí de estas dos señoritas. So this was the beginning of the movement for women to wear pants. Entonces, este es el principio del movimiento para que la mujer usara pantalones. Notice that the, sh the dress became shorter. Fíjense que el vestido se hizo más corto. And then you can see the pants, uh, there. Y luego tú puedes ver ahí el pantalón que se muestra ahí. So this was called, in God's eyes, this was Entonces en la vista de Dios esto era rebelión. So what did the of God Entonces qué fue lo que la profeta de Dios dijo? Pants are not for women. Los pantalones no son para las mujeres. She says, "We shall never imitate." Ella dice jamás vamos a imitar. Y luego aquí tenemos el nombre de estas dos señoritas, Doctora Austin y Doctora York. Uh, White says never imitate their dress. La hermana White dice jamás imiten su vestimenta. They dress very much like men. Se visten mucho como los hombres. We shall institute a fashion. We shall institute the dice nosotros vamos a instituir la moda Which will be both que será tanto económica and healthy. y saludable so we shouldn't spend a lot of money entonces clothes. no debemos gastar mucho dinero we en should, la ropa debemos de vestir sencillamente, Healthy, cover our limbs. Eh, con muy sanos, cubriendo nuestras extremidades, and also the, the be, uh, Y incluso también los materiales deberían de ser materiales naturales, como el algodón. Entonces, esto es de una carta que ella envió a un hermano y hermana en ese tiempo. And then she goes on to say... Luego, ella continúa diciendo... Remember, the movement was the feminist movement, movement for women to wear pants, to look like men. Recuerden, este movimiento se llamaba el movimiento feminista, un movimiento para que las mujeres vistieran hombres, pantalones como hombres y parecieran hombres. So, she says, those who feel called out to join that movement... Entonces, ella dice, aquellos que se sienten llamados para unirse a ese movimiento... In favor de so reform a favor del derecho de las mujeres y el disque llamado reforma de la vestimenta de mujer que venía siendo la reforma de vestimenta para que la mujer se vistiera como el hombre y ella continúa diciendo escuchen atentamente might If you want to join this movement, you might as well sever all connections with the Third Angel's message. Fíjense lo que ella dice. Si tú quieres unirte a este movimiento, corta toda conexión con el mensaje de los tres ángeles. So if you want to dress, wear pants, and look like a man, she says you might as well just cut all connection with the Third Angel's message. Entonces, si tú quieres vestir Pantalones como hombre, ella dice, corta toda conexión con el mensaje de los tres ángeles. Now why do you think she said this? Ahora, ¿por qué creen ustedes que ella dijo esto? Let's read what she says on the next page. Vamos a leer lo que ella dice en la siguiente página. Now this is a picture of how seven the Adventists look today. Ahora, esta es una imagen de cómo los adventistas del séptimo día visten ahora. This is a picture that I I got from the Seventh Day Adventist uh, Conference Church website. Este es una imagen que yo agarré de un sitio web de la conferencia de una iglesia adventista. So this is what Ellen White said. Remember, she said, if you want to wear pants and look like men, then you need to sever all connection. You might as well just leave Seventh Day Adventist. Entonces recuerden lo que ella dice. Ella dice, si tú quieres usar pantalones y parecerte a un hombre, entonces córtate de la conexión de los tres ángeles. No tengas nada que ver.

The same that happened to my friend when she tried to minister on the streets. So she goes on to say, if God's professed people had not departed greatly from him, today there would now be a marked difference between their dress and that of the world. Dice, si el profeso pueblo de Dios no se hubieran apartado de él, ahora había una marcada diferencia entre su vestimenta y la del mundo. Entonces, por lo cual, porque el pueblo de Dios no ha obedecido sus instrucciones, así que poco a poco empiecen a comprometer sus creencias. Entonces, la iglesia... Comienza a verse como los del mundo. So today, there's very little distinction between the world and seven the Adventists. Por lo cual, el día de hoy, hay poca distinción entre los Adventistas y el mundo. We cannot tell the difference because we all look the same. No podemos distinguir la diferencia porque todos nos vemos igual. So, I want to... Um, give you some questions that I know you may have, and give you the answers. Entonces, quiero darle algunas preguntas que tal vez yo sé que ustedes tengan, y también les quiero dar las respuestas. So, the first question is, how long should my dress be? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuán largo debería ser mi vestido? Let's, let's hear it from the prophet. Vamos a escucharla, escuchar esto de parte del profeta. She says the dress should reach somewhat below the top of the boots or the ankle boot, but should be short enough to clear the filth of the sidewalk and street without being raised by the hand. So, in other words, it needs to be long, but not long enough to clean the streets. Dice el vestido debe de extender hacia abajo como por encimita de la bota, de la bota del tobillo, pero no debe de estar suficiente largo que limpie la basura de la banqueta yeah. sin que tú tengas que levantarlo con la mano. Entonces, debería ser lo suficientemente largo de cubrir nuestras extremidades, pero no tan largo que vamos a barrer el piso. Because that's not healthy either. Porque eso tampoco es sano. So the second question Así segunda pregunta Should I cover my limbs? ¿Debería yo de cubrir mis extremidades? So arms and legs. Mis, mis brazos y piernas. So what does the prophet say? Entonces qué dice la profeta? She says there is but one woman in a thousand who clothe her limbs as she should. Dice hay una mujer en mil que cubre sus extremidades Como deberían ver. De. She says, the limbs were formed by God by our creator to endure exposure as not, sorry, the limbs were not formed by our creator to endure exposure as was the face. Dice, nuestras extremidades, brazos y piernas no fueron creadas para tolerar la exposición al sol como lo fue la cara. La cara.

¿Who invented the fashion to have the limbs exposed? Ahora, ¿quién inventó en la moda que nosotros tuviéramos nuestras extremidades expuestas? ¿Quién, ¿Quién piensas? ¿Quién piensas quién? tú? El enemigo. El enemigo. Ahí dice abajo. So, Satan the which leave the limbs dice, Satanás ha inventado la moda que deja A las extremidades expuestas. So, the next uh, slide, I show you some examples of what God says is modest and what he says is immodest. Ahora, en la próxima diapositiva, yo te mostraré lo que Dios dice que es modesto y lo que es inmodesto. So, on the first picture, you see that's God's standard according to the guidance he has given us spirit prophecy and then on the rest you can see that uh, in the second picture she has her limbs exposed on the third uh, the third picture is even more exposed and on the fourth she's wearing pants looking exactly like the Other sex next to her. Y en la segunda imagen vemos que tiene sus brazos exterminados expuestos mostrando piel. En la tercera vemos que ahí hay pierna, pecho y brazos. Y en la cuarta vemos que ahí tiene pantalones que se está vistiendo como un hombre. Y la siguiente cita de Elena White dice, The inhabitants of the earth are growing more and more corrupt. Dice los habitantes de la tierra se están creciendo más y más corruptos. And the line of distinction must be more plain. Y la línea de distinción debe ser más clara. Between them and the Israel of God. Entre ellos y el Israel de Dios. Or the curse which falls upon the worldlings. or la maldición que cae sobre los mundanos. Will fall on God's professed people.

Y agradecele Because if you look like the world, porque si tú te pareces al mundo, you will not be recognized as, as God's people. Tú no serás reconocido como el pueblo de Dios. She, as she says if you look the same as the world, you will be, the curse will fall upon you, which with the judgments will fall upon you because you not be recognized as God's people. Y ella dice, si tú te pareces al mundo, los juicios de Dios van a caer sobre ti, porque Dios no va a distinguir si tú eres del mundo o no, tremendo. So, young and old, Así que joven y viejo, God is you. Dios está probando a ti. Entonces, ¿de qué creen ustedes que trata esto? Obedience. De obediencia. You are your own tú estás decidiendo tu propia eternidad y tu destino. Your pride, your love to the of the world. Tu orgullo, tu amor para seguir la moda del mundo, your empty tus eh, conversaciones vanas y vacías and your selfishness y tu egoísmo, are all put in the scale, todos son puestos en la balanza and the weight of evil is fearfully against you. y el peso de la maldad está peligrosamente contra ti so we are being tested in dress reform, por lo cual estamos siendo probados en la reforma de la vestimenta, in health reform, en la reforma de salud, in other reforms, y en otras reformas, música. Everything, everything uh, todo, concerning our life. todo concerniente a nuestra vida. Nuestro carácter. Verán en el cielo vamos a estar teniendo túnicas, batas largas, blancas. So if, you're, if you don't want to

Porque todos en el cielo estarán felices en estar ahí y obedecer a Dios. Amén. So, um, dear friends. Entonces, queridos amigos. Do not deceive yourself concerning your condition. No se engañen ustedes mismos con respecto a su condición. See, you God. Verás, dice, no puedes so, engañar a Dios. The true witness. Dice el verdadero testigo. the third angel is leading up a people el tercer ángel está conduciendo a un pueblo step by step paso a paso higher and higher alto y más alto at every step y en cada paso they'll be tested ellos serán probados when I came to the faith Cuando yo vine a la fe I used to wear pants. Yo solía usar pantalones. I love pants. Me encanta los pantalones. I hated dresses. Yo oh, odiaba me. los vestidos. I wear shorts. Yo usaba shorts. And uh, short dresses. Y eh, vestidos so, cortos y faldas. Short skirts, not dresses. Sí, eh, eh, usaba eh, vestidos cortos, no faldas. But I open my heart. Pero yo abrí mi corazón. I give my life to Jesus, mi corazón a Jesús. Daily I, I pray this prayer. Y daily diario hago yo esta oración. transform me. Le pido a Dios que me transforme. I ask him to reveal his will in my life. Le pido me. que él revele su voluntad en mi vida. I, I pray that prayer every day oro y oro eso todos los días. Every day I begin to the y todos los días comienzo a experimentar los cambios en mi vida. I to certain, uh, foods. Comienzo a querer disgustar comida no sana. I to pants. Comienzo a disgustar no querer los pantalones. And immodest dressing also. Y, eh, Vestimenta, modestia, I, todo en su conjunto. I began to feel uncomfortable when i showed my arms. so everything began to happen as i was praying to, for god to transform me. so the reason i'm saying this Entonces, el por, yo estoy esto is that perhaps maybe you are not there. Where, where God wants you to be yet. Because you haven't heard of these things. No has de estas cosas. But he has sent me here today. Pero me ha aquí el día de hoy. You know his will. La de él. So listen and pray. Así que y ora. And And Ask him to transform you to make changes that needs to be made. Y pídele que te transforme para hacer cambios que necesitan ser hechos. So that you can be his peculiar daughter or son. Para que tú seas el hijo peculiar de Dios, el hijo hijo o hija de Dios. When others look at you, they see Christ. Para que cuando otros te vean, vean a Cristo. Because they, you are dressed simple. Porque tú viste sencillo. You dress modest. Vistes con modestia, yourself, tú te cubres a ti mismo and you have our hearts for love for God. y tú tienes un corazón en amor a Dios. Así que todo lo que la gente ve cuando te mira, es la voz de Jesús And that, that is our goal, right? Y ese es nuestro objetivo, correcto to show to Para mostrar de Cristo a otros so that we can win their souls, Para que, que podamos the... ganar sus almas también mm -hmm. para Cristo Nuevamente, no es el vestido que te lleva a Cristo but to God's word. Sino la obediencia a la voluntad de Dios And that is my for Y ese es mi mensaje para ti el día May de God hoy bless. Que Dios te bendiga ricamente mm -hmm. Amén, <laughs> Heavenly Father, we want to thank you once more. Amara, amado padre, una vez más. Thank you for these messages, Lord. Gracias por estos mensajes, Señor. Prepare us for the, for your kingdom. Para para tu reino. To be in your presence as your holy people. Para estar en tu como tu santo. As a peculiar people. Como pueblo peculiar. So that when others look at us.

Cántico dice, no hay ninguna manera de estar feliz en Jesús más que confiando y obedeciendo. Amén. Abide uh, us Sabbath day. Continúa estar con nosotros este día sábado. Bless us with your presence. Bendícenos con tu presencia. Surround us with your angels. con tus ángeles. We pray in the precious name of our Lord. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 ハハハハ。<laughs> <laughs>